Estamos aquí nuevamente, compañero Memo. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, amigos cibernautas, ¿cómo están? Estamos aquí con nuestro magazine Busca tu Media Naranja. Y fíjate, compañero Memo, que pues seleccionamos un tema, no solamente por el asunto controversial de lo que significa el tema en sí, sino además por la incongruencia que vuelve a mostrar otra vez el gobierno de Felipe Calderón y sus, y sus trabajadores, ¿no? Que en este caso es Poile. Fíjate que hace semana y media, dos semanas, que Calderón estuvo allá por el Gabacho y visitó la sede de la ONU, y en un arranque de, pues a lo mejor de conciencia plena, después de la cruda de 6 años de todo lo que ha hecho, dice ante Naciones Unidas, de manera contundente y con el apoyo de todos los países centroamericanos y sudamericanos, y ya envuelto en esta parte de su conciencia, que habría que entonces, como no hemos podido resolver el asunto con el asunto punitivo de las drogas, que habría que entrar eso así al análisis y a la reflexión, al debate, para ver si lo que más conviene sería pues entrar a la regularización del mercado de las drogas. Y en ese tema, pues todavía no es expresidente, pero ya se sumó a una lista de expresidentes que han venido con este discurso, que cuando son presidentes, no sé si por la presión de Estados Unidos, no sé si por el acuerdo con los poderes fácticos, no sé por qué razón, no le entran al tema cuando son presidentes, pero después ya lo quieren colocar como parte de la agenda. Bueno, pero ahí dices, de alguna manera, como Fox, sí, como Zedillo, como Cardoso, como muchos otros expresidentes que han hecho estos comentarios. Pero fíjate que no tiene ni 15 días, Memo, y el día de ayer, paradójicamente, la Secretaría de Gobernación firma con Naciones Unidas un convenio antidroga, fechado ayer 9 de octubre, en donde ahí Poile, con Antonio Luigi Mazzitelli, que ahorita voy a hablar de él, firman este convenio. Entonces, pues la verdad, vas a la ONU, como se dice literalmente acá en el barrio, la haces de jamón, y luego vienes aquí y parecía ser que la ONU le dijo, pues ¿qué creen? Pues que no va a haber ninguna situación de esas y ahora firmas el convenio. ¿Qué te parece esa contradicción que es permanente del gobierno de Calderón? ¿Tú cómo lo que pasa es que el gobierno de Calderón va de incongruencia en incongruencia, porque las situaciones que primero nos vendieron, que efectivamente México todavía no estaba dominado por el crimen organizado y que era tiempo, cuando empezaba este sexenio, de combatir al narco. Luego fue avanzando el sexenio y nos dijeron, no, es que efectivamente lo dijo Calderón Garman, que había municipios dominados por el narco. Y lo dijo antes Hillary Clinton también. Y lo dijo Hillary Clinton. Bueno, entonces sí estábamos dominados por el narco, pero había que seguir esa misma estrategia. Y no había estado frente. Luego, el mismo presidente que en su campaña electoral se anunciaba como el presidente del empleo, ahorita que termina, pues está haciendo una reforma laboral infame, ¿no? Otra contradicción. Y sumado a esto, pues ya es como la cereza en el pastel, ¿no? Porque precisamente, como tú dices, Mauricio, hace 2 semanas, pues Calderón estaba tocando el tema de la regularización del mercado de las drogas, que a mí no me gusta precisamente decir sobre la despenalización, ¿no? Más bien regulación del mercado de las drogas. Y aunque parezca increíble esta parte sobre la reacción de las Naciones Unidas, en parte la posición de la ONU lo veo normal. Lo veo normal la posición, pero no de Calderón, sino la de Naciones Unidas, en el sentido de que hay que entender a este órgano como un precisamente un brazo derecho operador de Estados Unidos. Es un órgano internacional, vamos a decir, intenta ser democrático, porque bueno, yo desde su estructura, si existen 5 miembros que tienen un voto de calidad, pues ya desde ahí está excluyendo a los demás, ¿no? Pero en ese sentido, Naciones Unidas siempre va a estar en esa posición, en la misma lógica que tengan Estados Unidos.
Y la posición de Estados Unidos es muy clara. Ellos nunca van a regularizar el mercado de las drogas por posiciones políticas, económicas, morales, éticas, etc. Para nosotros, porque ellos sí ya sí, la marihuana. Bueno, pero en algunos estados, ¿no? Por el sistema. O sea, no está aprobada a nivel federal, sino a nivel local. Y para tratamiento terapéutico. Nosotros lo que buscaríamos no solo sería para tratamiento terapéutico, ¿no? Sino en el sentido, lo que se ha promovido en América Latina es una regularización más general, como se tiene en Portugal. Pero en Estados Unidos no todas son para aspectos. No todas, también para, pero la gran mayoría que está, creo que solamente en un estado está así, también con fines recreativos, ¿no? Pero que con eso, para fines medicamentosos, Memo, con eso ya solventaron su demanda interna. Sí, por las mismas metanfetaminas y eso. Fíjate que luego hay otra parte que comentábamos en otro video, que la parte del Cono Sur, es que yo lo estoy entendiendo no solo en la lógica de México, sino en la lógica global. ¿Y por qué? Porque ya se había tenido una propuesta de hacer más bien una iniciativa de regularización del mercado de las drogas continental. Global sería muy difícil por la situación que estoy explicando y porque hay otros países que tienen intereses muy fuertes, con Estados Unidos. Pero la parte de la regularización continental iba en el sentido de que hacer esta regularización en un solo país iba a provocar que los cárteles y el crimen organizado se fueran a aquellos países donde no había la regularización. Entonces, eso dejaría en una indefensión total, por ejemplo, a Centroamérica. Lo que se planteaba era hacer en bloque toda una regularización del mercado de las drogas. Y en esa parte coinciden la mayoría de los países, que hay que decirlo, pues tienen una orientación de izquierda, como Brasil, como Chile, ¿no? Bolivia, Venezuela, y muchos de ellos, Guatemala, Nicaragua, ¿no? Muchos de ellos hablan sobre la regularización del mercado de las drogas para que se haga como una comunidad. Una comunidad y que esté totalmente cerrada América Latina a ese contacto. Digo América Latina porque incluido otra vez Estados Unidos y Canadá sería difícil en este acuerdo. Bueno, eso por esa parte. Pero en el sentido que busca Naciones Unidas, desde luego, ellos siempre van a ir en esta visión de Estados Unidos y ahí queda la problemática de México. Y por eso lo ligué con la política nacional de los otros países, porque México, uno, parte de la definición de dónde está parado geopolíticamente. Si los intereses van hacia Estados Unidos, o más bien se está viendo una situación de panamericanismo, no entendida a partir del liderazgo de Estados Unidos, sino de los demás, de la multiplicidad de actores que existen en América Latina. Y eso tiene que ver con también cómo se entiende la política exterior en relación a la lucha contra las drogas y el crimen organizado, porque de hecho los únicos países que comparten esa posición es Colombia y México. Inclusive Colombia, los mismos colombianos han ido cambiando hacia la otra estrategia. Entonces realmente lo único que queda en esa situación es el bloque de América del Norte. Y en esa parte, pues como tú dices, sale la contradicción del presidente Calderón de que después de 60.000 muertos, ahora sí, el tema de las drogas puede ser una debilidad. Pero por otra parte, existe un convenio para... Firma un convenio, o sea, con Naciones Unidas. Es un absurdo, y la verdad, el Besazuelas, que es Antonio Luigi Mazzitelli, le digo que es un Besazuelas porque lo he visto en diferentes congresos, bueno, asistimos sí. A alguno, en donde... De inhalantes. ¿No? Sí, y en donde en ese momento el señor, también lo vimos en un evento... en la Feria del Libro de aquí de Minería, del Palacio de Minería, en donde ahí asume una posición diferente, es decir, va cambiando su posición en función de los intereses de un evento. De hecho, él mismo había planteado, ¿no? Sobre, hace una forma comparativa, creo, él mismo, sobre lo que había pasado en Portugal, porque ahí la regulación es completa, ¿no? Es hacia todo, hacia pero su posición siempre ha sido de defensa de los intereses de la ONU y obviamente esta viabilidad de prohibicionismo, ¿no? Uh-huh. Él es italiano, uh-huh. Y me extraña porque sabe lo que habla de cuando se habla de la mafia, pues obviamente que Italia uh-huh. Es uno de los países que también tienen sus grandes acontecimientos uh-huh. O problemas en esta materia. Pero la verdad es de que recientemente también estuvo en un evento con la primera dama y lo ves en una actitud servil, ¿no?
y sirviendo precisamente a esa idea del prohibicionismo, que lo único que nos ha llevado precisamente es esta parte del memo. Y a mí lo que más me molesta es que es un gobierno no solamente inepto, sino además incongruente, y que nos quiere vender como si fuéramos estúpidos sus ideas, como lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Con el asunto de Lascano, un cuerpo que no se encuentra, que se lo llevaron, pero que además es absurdo, porque mira, en el caso de la Marina, la experiencia de 6 años acumulada con estos problemas que hemos tenido, dice que cuando... Lo que relatan es de que hablaron a la Marina, ¿no? Y que dijeron que había un grupo de narcotraficantes en esta parte, ahí, en esta zona del norte del país. Se desplazan, se hacen un tiroteo, ahí asesinados. Y se los llevan. Y luego los entregan y los dejan ahí en una funeraria privada. Que porque no es su competencia. Perdón, hemos leído notas, no sé cuántas veces, en donde se sabe que los amigos, si son de cárteles o delincuentes comunes o como se les quiera llamar, van y toman a sus muertos y se los llevan. ¿Cómo es posible que atendiendo un llamado de la población o de quien haya sido, donde le dicen que hay un gran número de narcotraficantes, van y toman como si fuera un asunto de una muerte común? De cualquier persona. De cualquier persona, es increíble. Y bueno, y esos cuentos chinos, pues solamente que son muy molestos. Porque te digo, lo que más molesta es que nos quieren ver la cara de estúpidos. Y lo pongo como el ejemplo inmediato, porque ha venido con todo esto. Y es un gobierno que en este caso, si el presidente Calderón, a menos a que haya ido ebrio a la ONU, que no lo creo. ¿Qué tal? Como quién sabe, porque no lo creo. Tú me lo dijiste, ¿no? No, sí, no, pero era muy temprano, mi amor. Pero que sabes, al final se empieza a tomar. Bueno, sí, va, a lo mejor. Pues el que es alcohólico obtiene un nuevo pago, ¿no? Sí, va, tiene razón. No, pero la verdad es de que ahí, en este caso, pues cómo vas, haces un discurso allá y luego aceptas firmar un convenio en tu país, es de veras de gente tonta políticamente, que dices, bueno, pues ¿de qué se trata, ¿no? Entonces, ese era el tema que quiero poner en la mesa. Más allá, ellos ya se van. Se entrará en una discusión que yo creo que es donde hay que meter... Aquí la parte a mí que me interesa es sobre la opción de Naciones Unidas, porque más bien el mundo está tendiendo a esta parte de la regulación del mercado de las drogas. Sí. Y en este sentido, si Naciones Unidas lo entendemos como este brazo de operador de Estados Unidos a nivel internacional, entonces sí se empieza a convertir como en esta parte, sobre la lucha contra las drogas, en un lastre y en un ancla para ese desarrollo, y esa parte sí lo veo entendible por la relación que se tiene con Estados Unidos, pero por otra parte es preocupante, ¿no? Sin duda, porque todo el continente americano se pronuncia de una forma, y era para que en la Organización de Estados Americanos, que también es dependiente de Naciones Unidas, pues yo veo un pronunciamiento más profundo a nivel continental, y seguramente la posición sería en el mismo sentido. Nada más iniciando la discusión. Sí. Que es lo primer inicio que tendrás que aspirar, ¿no? Y que bueno, a ratito vamos a tocar un tema que tiene que ver con... Aunque ya se puso, ¿no? Porque en la última cumbre, ¿no te acuerdas que fueron? Y Obama se pronunció totalmente en contra de eso, y también México, y en cambio todos los países latinoamericanos... Sí, pero la posición del presidente estadounidense no viene a respaldar, me queda clara su posición, pero lo que se trata es de que haya un gran debate, ¿no? En donde esté en ese momento pues la gente participando de manera activa, todos los actores, ¿no? Que tienen que ver principalmente con científicos y académicos. Entonces, pues compañero Memo, ahí está el tema. La verdad es de que sí es muy molesto que tengamos personajes de esa naturaleza, pero afortunadamente ya se van ellos. Y bueno, no creo que cambie mucho la situación con los nuevos, pero cuando menos le daremos el beneficio de la duda de que se maneje de manera distinta la cosa, y a lo mejor los priistas que sí son más experimentados en materia política, pues tengan que tener cuando menos congruencia, cuando menos para pegarles bien, porque no, si no, ¿cómo nos defendemos? Porque la verdad sí está cañón. Sí. O sea, está muy, muy difícil tener gobiernos de esta naturaleza. La verdad que dan risa. O sea, apoyaré. Pero para no llegar a la Sí, sí, sí. Entendible. Yo creo que
ese asunto de las drogas siempre es terreno escabroso, son como aguas muy turbias, aguas muy turbias, y pues a Hillary le pasó, una gente con experiencia de Hillary, ya ves que cuando vino acá dijo que estaba dominado por el crimen organizado, dijo que no, que México era una nación con una estructura fuerte, en fin, es que hay que ver muchas cosas en ese tema, se mueven, ¿no? Y a lo mejor la respuesta de Calderón obedeció también a esta insistencia que tiene sobre que cómo se va a regular este mercado de las drogas, y por otra parte Estados Unidos no hace nada por limitar el tráfico. Bueno, pero si vas y dices eso, cuando menos tienes que ser comprendido, y si en ese momento le llaman a poder, a ver mi muchacho, usted no va, no firma nada, ya que lo firme el siguiente presidente. Oye, es lo mismo que puedes esperar de un cuate que representa al país. Es que su ineptitud, en serio, no puedes entender que el máximo representante del país sea tan inepto políticamente. O sea, eso es lo que ya un momento dices, bueno, ok, ya lo conocemos como inepto, pero entonces no podemos dejar de señalarlo. Sí. No podemos dejar de señalarlo, porque la verdad es de vergüenza, porque ni siquiera, a ver, ¿cómo es posible que ayer algo dices eso y luego acá con este cuate estás firmando y casi poniéndote a su disposición? Está muy difícil así. Entonces, pues compañero Memo, vamos a hablar ahorita sobre un tema que el día de hoy es el Día Internacional de la Salud Mental y que tiene que ver igual ligado con esto, pero regresamos, ¿te parece bien?